¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 Minutos, el informativo de la Dirección General de Medios. Aquí estamos para compartir a través de la pantalla de Vía Patagónica una edición más de nuestro noticiero municipal. 30 minutos de información que, producido a través de la Dirección General de Medios y la Dirección de Prensa, les llevaremos a todos ustedes en esta jornada del martes 10 de julio, del miércoles 10 de julio. Ahora sí, si no, nos vamos para atrás. Nos vamos a meter de lleno a la información y nos metemos en este caso con la Dirección General de Obras para hablar con la arquitecta Liliana Tosolini, que nos cuenta un poco cómo va la continuidad de las obras de este primer semestre del año 2013. ¿Cómo seguirán y cuáles son las obras que se vienen aquí en este compacto de notas? Tenemos de obra una obra que ya está casi terminada, es una vivienda de discapacitados que se va a entregar a una familia, creo que el 15 o la semana subsiguiente. Esa casa ya está lista. La casa de María Ochoa, que está en ejecución, esas son las dos viviendas que tenemos en estos momentos. En la etapa de licitación y casi de adjudicación está la pileta, la reparación de la pileta y los baños del centro juvenil. Y bueno, después tenemos las 80 viviendas que se está trabajando, se está preparando todos los papeles para la ampliación del jardín 39, que bueno, tenía toda una parte legal que se finiquitó la semana pasada, así que eso también ya está listo para que se empiece a trabajar. Son las dos obras, que esa obra en especial es la que se va a iniciar. Y después, bueno, las otras obras vienen avanzando poco, más ahora con el frío, pero siguen trabajándose en el resto de las obras que tenemos, como el CAP o el SIC, esos van avanzando. A todo esto, me imagino que por una cuestión climática hay cosas que van a tener como un parate. ¿Y cuándo se reiniciarían estas actividades? En realidad nunca se hace un parate definitivo en las obras. Lo que se cuida es con el frío, las heladas, lo que sea hormigón, ese tipo de cosas. Por ejemplo, las veredas que se hormigona de la costanera, se hormigonan al mediodía o los días que la escarcha, no haya escarcha, para que no se nos arruinen las veredas. Esa es la otra obra que se viene realizando. Ayer por la mañana se llevó a cabo el acto conmemorativo para el 9 de julio, el día de la independencia de la República Argentina. Esperamos que todos ustedes hayan pasado un buen feriado y sobre todo hayan estado en este día tan patriótico, con los sentimientos bien puestos y pensando en toda la Argentina. Aquí en Puerto Deseado se realizó un acto protocolar alrededor de las 10 de la mañana, presidido por el intendente municipal Luis Alberto Ampuero y el teniente coronel Gustavo Barceló. Escuchamos y vemos imágenes de lo sucedido en ese acto. El intendente Luis Ampuero presidió el acto por el Día de la Independencia. Ayer por la mañana, el intendente de Puerto Deseado, Luis Ampuero, presidió el acto protocolar en conmemoración de la independencia de la República Argentina. Junto al primer mandatario municipal estuvo el jefe de caballerías de Tanque 9, teniente coronel Gustavo Barceló. Participaron además los abanderados de los distintos establecimientos educativos de la ciudad, las formaciones de la Fuerza de Seguridad con asentamiento en Puerto Deseado y parte del Gabinete Municipal. La mañana del 9 de julio arrancó con el acto programado desde el área de protocolo y ceremonial para las 9.45 horas, con el izamiento de la bandera en la Plaza Centenario 9 de julio, donde se desarrolló luego el cronograma central. Luego de presentadas las autoridades y entonadas las estrofas del himno nacional argentino, se escucharon las sentidas palabras en alusión
a la gloriosa fecha y se realizó la invocación religiosa a cargo del cura párroco, quien llamó a la unidad de criterios para ver una patria más pujante y menos dividida. En representación de las voces de cedenses, una docente del Instituto María Auxiliadora recordó la historia y los hechos que hicieron posible en 1816 la definitiva independencia del país de los españoles. Para concluir el Día Patrio, a las 17 horas se procedió al arribo de la bandera nacional que durante todo el martes flameó en el asta de la Plaza Central de la ciudad con la atenta mirada del libertador José de San Martín. Tiempo de irnos al primer corte publicitario aquí en el aire de Vía Patagónica. Estamos compartiendo con ustedes 30 minutos el noticiero de la Dirección General de Medios, que en breve continúa. Inicio de espacio publicitario. Departamento de Juventud. Sistema de participación educativa. Concientización. Aprendizaje. Participación. Abordaje. 6 escuelas. 200 alumnos. Padres y docentes, trabajando por un futuro sano. Dirección de Desarrollo Humano, Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión Luis Ampuero, compromiso de trabajo. De lunes a viernes, no te pierdas la tarde de la radio. La tarde de la radio. Que comience la fiesta. Carmen Pinilla y José Pepe Kiwi. De 14 a 16:30 horas. Música tropical. Horóscopo. Buena compañía. Por AM740. Radio Puerto Deseado. Fin de espacio publicitario. El viernes pasado le anticipábamos el receso invernal y las actividades que desde el Departamento de Juventud y Asuntos Estudiantiles se iban a realizar. Así fue que el mismo día lunes ha comenzado con los primeros juegos, con los primeros entretenimientos, y esta vez fue en el barrio Puerto Nuevo, allí en la junta de, en la sede de la Junta Vecinal del barrio Puerto Nuevo. Gladys Pitruchán es una de las encargadas organizadoras de este encuentro y de este evento, y aquí nos cuenta cómo se viene desarrollando. Estamos con Gladys Pitruchán en el barrio Puerto Nuevo. Bueno, contanos, este es el primer encuentro, ya están los nenes disfrutando de toda esta situación de vacaciones. Contanos un poco cómo hicieron la difusión y cómo lo recepcionaron. Bueno, sí, como decís, Luz, estamos en el Puerto Nuevo, es el primer día de vacaciones de invierno, de las actividades que tenemos planificadas para esta, bueno, para estas dos semanas. Lo que hicimos fue, bueno, difusión radial y difusión, bueno, a través de la tele, pero bueno, las notas recién van a salir hoy a la noche. Lo que hicimos con los chicos es ir casa por casa hoy a la mañana y, bueno, difundir lo que se iba a hacer en el barrio. La verdad que muy contentos porque vinieron los nenes, participaron, hay alrededor de 25, así que contentos porque, bueno, es una actividad destinada para ellos. Como para que pasen el tiempo en estas vacaciones, que por ahí no hay mucho para hacer y el tiempo no acompaña. La idea nuestra es traer la actividad al barrio, cosa de que ellos no tengan que por ahí, aquellos que no tengan medio de movilización, bajar al centro, al cine o lugares más céntricos. Así que bueno, la idea fue traer la película acá. Es un estreno, por ahí La Era del Hielo 4, por ahí muchos nenes todavía no la vieron. Pero bueno, contentos porque vinieron y bueno, ahora ya entregándole pochoclos para que miren la peli, y una vez que finalice la película vamos a estar dándole leche con algo calentito para que se vayan a sus casas ya y bueno, y terminen de disfrutar el día. ¿Próximo encuentro? El día jueves en el barrio Randisi a las 3 de la tarde. Ahí lo que vamos a tener va a ser la banda de cumbia El Papelón y después vamos a tener la proyección de la película. Nos alegramos realmente por estas actividades que desde este Departamento de Juventud se están realizando. Vienen bien para toda la comunidad
mantener entretenidos en este receso invernal a nuestros niños y sobre todo mantenerlos bien educados con las distintas películas, proyecciones y demás juegos que se le están realizando desde ese departamento. Así que felicitamos a Gladys Petrillán y a toda su gente. Y esto se hace posible gracias también al trabajo de las juntas vecinales y el aporte que ellos hacen a través de su sede. Y una de ellas, que siempre presta su sede, que la brinda y la pone a disponibilidad de la municipalidad para lo que sea, es la del Puerto Nuevo. Por eso es que hablamos con el presidente de la junta vecinal de ese barrio, Jorge Huércul, que nos explica precisamente el porqué el uso de esta sede para todo este tipo de actividades, y además nos habla acerca de los vales de castración que se estuvieron anotando allí en dicha sede con respecto a la Dirección de Medio Ambiente. En combinación con Desarrollo Humano del Departamento de Juventud, como hablamos la semana pasada, la actividad para los chicos, la idea es sacar los pibes de la calle, ahí están contenidos mirando una película, después va a haber un poco de mimo y bueno, ya están preparadas las facturitas, ya se está preparando el chocolate y bueno, la idea es estar un ratito fuera de la casa, pero dentro de un edificio y contenido del frío, ¿no? El año pasado también te dieron y abrieron las puertas para que los chicos se acerquen. ¿Después qué te contaban los vecinos? ¿Qué te decían los chicos? Bueno, mirá, los chicos querían seguir viniendo. Lo que pasa que es muy difícil hacer una actividad continua por falta de gente, ¿no? Hace muy poco tiempo, en enero, en febrero, yo estuve en Gallego y quise hacer esto y al poquito tiempo de estar en Gallego hablando con Acción Social, cambiaron toda la gente de planta, cambió todo por orden del gobernador y bueno, calculo que esas carpetas en algún lugar estarán. Pero bueno, habrá que inventar algo para trabajar acá y que los chicos estén resguardados de las inclemencias del tiempo y bueno, hoy tenemos un día espectacular. Pero bueno, lo positivo es que el salón está con chicos, están mirando la película, están contentos y bienvenido sea toda esta actividad, ¿no? A todo esto, saliendo del tema de las vacaciones, sabemos que la vez pasada tuvieron también abrieron las puertas de la sede para entregar los vales de castración. ¿Qué pasó con eso? Y los vales de castración, un fiasco total. Estuvimos casi 3 horas con la gente de medio ambiente, con la gente que vino a dar las charlas y hacer las planillas para los vales. No vino nadie, absolutamente nadie. Después que terminó la reunión, nos fuimos y recién a la semana siguiente la gente se empezó a preocupar por los vales de castración. Pero bueno, eso era barrio por barrio, así que ya pasaron por acá. Entonces, bueno, ahora hay que esperar que pegue la vuelta. De todas formas, para la gente que quiera hacer los vales de castración, sí que se arrime. Yo los invito a que se arrimen a medio ambiente y que hablen ahí con la gente. Está, creo que es Karina Cabo, que es la encargada general, y que hablen con ella. Bueno, el interés es basta de perritos sueltos, ¿no? O sea, si usted se pega una vuelta por el barrio, acá imposible caminar, porque ladra uno y salen perros de todos lados. La idea es que el perro esté atrás de la pared o guardadito en una jaula o en atadito como corresponde, bien alimentado, cuidado, vacunado y que no moleste a los transeúntes. Tiempo de irnos al segundo corte publicitario y último de la jornada de este miércoles. En el aire de Vía Patagónica con ustedes compartimos 30 minutos el noticiero de la Dirección General de Medios. Les recuerdo que si usted quiere ver otra vez esta edición del noticiero, solo tiene que entrar a www.deseado.gov.ar. Allí se encuentra con las noticias de formas escritas, las noticias en el ámbito municipal y también se encuentra con nuestro noticiero en la pantalla en su margen derecho. Allí hace play y nos podrá ver vía internet. Nos vamos al corte publicitario y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ADN. Comentarios, noticias, humor, entrevistas, música, efemérides. De lunes a viernes de 6 a 8 y media de la mañana. Por LRI 200. Radio Puerto Deseado. AM 740. Municipal. La Oficina de Empleo no es una bolsa de trabajo. La Oficina de Empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acércate e informate en nuestras oficinas. Música.
Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo esta propuesta: música, historia de nuestro litoral, con mensajes, saludos, este ida y vuelta entre ustedes y yo. Raíces Litoraleñas. ¡Atención! A partir del 1 de julio, ¡vuelve! Charlie Villanueva y todas las mañanas. De 10 a 13 horas, información, comentarios, datos de actualidad y todo el acontecer diario de la ciudad. Por AM 740, Radio Puerto Deseado. Segunda edición de la Expo Tour 2013. Agenda esta fecha. 12, 13 y 14 de julio te esperamos en el gimnasio de la escuela número 56 de 14 a 20 horas. Instituciones, talleres municipales, exposición de prestadores turísticos, feria de artesanos y productores, paseo de juegos y entretenimiento para niños, la participación del reconocido dibujante Andrés Rodríguez y degustación de platos típicos a cargo del reconocido chef José Basualdo. Todo esto y mucho más en solo 3 días. Segunda edición de la Expo Tour 2013. Un fin de semana para conocer lo nuestro. Dirección Municipal de Turismo. Gestión Luis Ampuero. Compromiso de trabajo. Departamento de Juventud. Sistema de Participación Educativa. Concientización. Aprendizaje. Participación. Abordaje. 6 escuelas. 200 alumnos. Padres y docentes, trabajando por un futuro sano. Dirección de Desarrollo Humano, Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión Luis Ampuero, compromiso de trabajo. Fin de espacio publicitario. Último bloque que comienza aquí en 30 minutos. Nos seguimos metiendo en la información y nos vamos rumbo otra vez al departamento de Juventud y Asuntos Estudiantiles. Aquí le ofrecemos un pequeño videoclip y las palabras de los niños y de las niñas que están viviendo estas jornadas de recreación gracias al receso invernal y gracias al trabajo de las juntas vecinales y de la Dirección de Desarrollo Humano. Celeste Pinet, tengo 12 años. Erika Chávez, 12 años tengo. Lucas Soto, 12 años también. Micaela Garay, 12 años igual. Sofía Díaz, 11 años. Bueno, chicos, los vimos bailar, hacer una coreografía. Cuéntenos un poco de qué se trata. A ver, ¿quién me va a contar? A ver, el varón. ¿Yo? ¿De qué se trata? No sé, o sea, bailamos para el grande, Cristo. Y nos gusta hacer muchas cosas, bailar todo el... siempre. ¿Ustedes pertenecen a qué iglesia? Movimiento Cristiano Misionero. ¿Y hace cuánto, por ejemplo, que se juntan y se entretienen de alguna manera bailando y haciendo estas cosas? Los sábados. Los jueves. Y si algún chico, por ejemplo, le gustó y dice, yo quiero formar parte de esto, ¿dónde tiene que ir? No sé, bueno, todos juntos estamos, platicamos, ensayamos. Estamos... ¿Y dónde tienen que ir? ¿A dónde pueden ir los chicos? A la iglesia, la escuelita... Los cultos, hacemos todos los días alguna obra, algo. ¿Algún saludo a alguien en particular? No sé, a mi mamá, a mi profesora que está ahí, mi prima. Le mando un saludo. ¿A
A mi mamá, a mi mía, a la pastora, al pastor, a toda la familia de la iglesia. ¿A ella que estuvo casadita? Un saludo a mi mamá, a mis tíos que vinieron desde Jujuy y a mi tía, a mis hermanos. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Contame, ¿cómo te llamas? Mateo. Bueno, Mateo, ¿y cuántos años tenés? 7. ¿Te gustó venir acá al barrio a ver la película? Sí. ¿Y comieron cosas ricas? Sí. ¿Y para las vacaciones qué tenés planeado? No sé. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo se llama? Aitza, me llamo. Aitza, ¿te gustó venir acá al barrio? Sí. ¿Te gustó la película? Sí, me gustó mucho. ¿Y en estas vacaciones qué tenés planeado hacer? No sé, puedo ir a jugar a la plaza o ir a pasear. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Le quiero mandar un saludo a mi abuela, que vive allá en Catamarca. Mi abuela Lidia. El encuentro es ahora con la arquitecta Liliana Tosolini. La segunda parte de la nota que al comienzo de este programa veíamos. Nos vamos a hablar con ella ahora acerca de esta casa que van a estar entregando en estos días por discapacidad. Aquí nos cuenta cómo se ha hecho y cuál es el plan. Esta es una vivienda que tenía, se había hecho para una persona discapacitada y bueno, el IDU decidió cambiarla, entonces se entregó a otra familia que tenía un hijo con discapacidad y la otra casa estamos esperando, ya llegó la orden del IDU para comenzarla. ¿Eso se hace aparte de la entrega de diferentes barrios del IDU? Sí, esto es con financiación del IDU, que no tiene nada que ver con los barrios. ¿Y el generar el pedido se hace a través de Bienestar Social, a través de ustedes de obras o directamente la gente que tenga esta problemática se dirige al IDU? No, estos casos especiales de discapacidad fueron ordenadas por el IDU o por Acción Social. Son casas especiales. Sobre todo con la discapacidad motriz, o sea, con sillas de ruedas. Pero el otro día estábamos hablando en las 80 viviendas estas nuevas que se entregó, hay un chico con la discapacidad que es ciego. Entonces les explicaba que ese chico no es que necesita una casa especial de discapacidad. Lo que hay que ver es los sistemas de discapacidad, como todo lo que es timbre, porque ellos se manejan por los ruidos. Entonces, bueno, quedamos en que iban a ir a Acción Social para ver qué se puede hacer con ese tipo de discapacidad. Como todos los días, esta nueva sesión que tiene nuestro noticiero municipal, escuchamos en la voz de Roberto Denis y gracias a la gentileza de Amanecer Deseado Noticias, el informe del Servicio Mariológico y Portuario desde Prefectura Puerto Deseado. El movimiento portuario correspondiente al día de la fecha, 10 de julio del 2013, los buques ingresados en el día de ayer fueron 3, el buque pesquero Empezur 4, el Argenova 21 y el Albert. Y en la fecha, siendo la 06:25, ingresó el buque pesquero Argumasa
16 procedente de zona de pesca, trayendo a bordo langostino. Y el buque pesquero el Genova 21, este buque también ingresó en el día de ayer, trayendo a bordo merluza. Los buques zarpados, zarpó el buque portacontenedor Juliana, el buque pesquero Monte de Bíos, el buque pesquero Nandú, el Argenova 23, el Argumasa 18, el Argumasa 19 y el Empezur 3. Todos estos buques en lastre con destino a zona de pesca. Los buques en puerto, Argentaiguán número 5, Hoyo Marú número 37, Argumasa 26, Estrella número 8, Orion 2, Mar Austral primero, Bahía Desvelos, Argenova 12, Orion 3, Claudina, Soco Marú 58, Magdalena, Empezur 4, Argumasa 16, Albert, Argenova 21, Victoria P y Lancha Yamana. En rada exterior se encuentra el buque pesquero Argumasa 14, está esperando la orden de la empresa armadora para el ingreso a puerto. En lo que respecta al informe mareológico, la marea para el día jueves 11 de julio, la primer pleamar se va a producir a las 3:47 con una altura de 5 metros 7 centímetros. La primer bajamar del día jueves se va a producir a las 10:32 con una altura de 1 metro 23 centímetros. La segunda pleamar se va a producir a las 16:33 con una altura de 5 metros 13 centímetros. Y la segunda bajamar del día jueves se va a producir a las 22:42 con una altura de 1 metro 94 centímetros. Hoy es miércoles, hoy es día de servicio meteorológico a nivel provincial. Por eso, Nelly Wenchur, desde ese área de la provincia, nos acerca todo lo que nos deparará el destino climatológico para las ciudades del norte santacruceño. Como el resto de la semana, estaríamos con buenas condiciones, por lo menos en cuanto a temperaturas, dado que estamos con jornadas bastante agradables, a pesar de la época del año en la que estamos, ¿no? El resto de lo que queda de la semana van a estar con condiciones bastante similares, en realidad, en toda la provincia. Vamos a continuar todavía con estas buenas temperaturas. Las temperaturas mínimas ahí en zona norte, ustedes van a tener cerca de los 5 grados, y las máximas cercanas por ahí a los 10 grados, Recién se prevé para el fin de semana por ahí que baje un poquito la temperatura, pero buenas jornadas, como te decía, lo único que acompañada de viento, así que eso por ahí le daba un poquito de baja sensación térmica, justamente por el efecto que hace el viento, ¿no?, de bajarnos la temperatura, y después quedarían por ahí con algo de nubosidad variable para mañana, y a partir del jueves con muy poca nubosidad y ventoso. Para la zona norte y muy poca probabilidad, casi nula, diría yo, de que vayan a tener nieve para fin de semana, por lo menos, o en los días que vienen, ¿no? Por supuesto que no se descarta que con otras condiciones sinópticas puedan llegar todavía. Recién está comenzando el invierno, ¿no? Podemos llegar a tener condiciones para, en otra oportunidad, por lo menos con otra situación sinóptica, se pueden llegar más adelante tranquilamente, pero por ahora, en estos días que vienen, por lo menos no. Tiempo de despedirnos, les agradecemos a todos ustedes la compañía que nos han hecho durante estos 30 minutos de programa. Dios mediante, volveremos a encontrarnos el próximo día de mañana jueves a partir de las 20 horas. Como siempre, ha sido un placer, un gusto enorme saludarlos y estar con ustedes en compañía. Por su atención, por estar, muchas gracias, buenas noches y que descansen.